enseñan a considerarnos los hombres, ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por lo demás, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. En cuanto a mí, poco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo, pues aunque nada me remuerde la conciencia, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza de vida. El Evangelio según San Lucas. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturrea, y de la región de Traconítides, de Ilisanias tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la región del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, tal como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus caminos. Todo valle será rellenado y todo monte y colina allanado. Los caminos torcidos serán rectos, y los caminos escarpados serán llanos. Y todo hombre verá la salud.